Hey, ¿sabías que la H suena? 2000 con el Cáceres. Bueno, pues antes de nada, daros a todos las gracias por estar aquí por la mañana. Veo que hay muchísima gente, de todo tipo de estamentos y demás. Y bueno, voy a ser muy breve. Como bien sabréis, tengo 38 años y bueno, pues únicamente quería anunciar mi retirada del mundo baloncesto y ya está. Tampoco hay que hacer esto algo mucho más grande. Muy muy agradecido a Cáceres, a toda la ciudad, a mis compañeros, a todo el mundo por darme la oportunidad de alguna forma pues de despedirme como todo el mundo quiere, ¿no? De alguna forma, hace 6 años estuve a punto de retirarme después de mi última experiencia en ACB y no fue nada buena. Estaba bastante asqueado del mundo baloncesto por diferentes motivos y bueno, pues 6 años más tarde que estoy. Me retiro porque quiero, tengo mucha suerte al respecto porque hay muchos jugadores que no tienen esa oportunidad, ¿no? Hay muchos jugadores que pues tienen que retirar por temas personales, por lesiones, por condiciones laborales. Y yo me puedo permitir el lujo, ¿no? de dejar de jugar baloncesto porque, bueno, obviamente la edad tiene bastante que ver al respecto, pero cuando quiero. Entonces, pues nada, gracias a todos por venir y ya está. ¿Preguntas? ¿Qué vas a hacer ahora con tu vida? Pues mira, esta tarde tenemos un entrenamiento, que el viernes jugamos contra Castellón, luego tenemos partido contra Palencia y a partir de ahí, pues no sé, ya veremos a ver qué dice mi mujer. ¿Cuánto tiene que ver la edad y cuánto tiene que ver el físico? ¿Cómo estás físicamente? Físicamente, buenos días. Físicamente estoy... Hombre, estoy peor de lo que me gustaría estar. No sé si lo sabéis, pero hace 2 meses en partido contra Sami, cuando se lesiona Dani, un saludo para él, yo también me lesiono. Me cruje el Aquiles derecho, pero no digo nada, obviamente, porque lo de Dani fue una movida increíble y tal. Y bueno, pues el día siguiente hablo con Javi, le digo que me ha pasado esto y tal, vamos a hacer la prueba pertinente y me ve que tengo el Aquiles bastante hecho polvo, bastante pues del desgaste, del esfuerzo, de los años, tal, no sé qué. Entonces, pues me hubiese gustado estos 2 últimos meses de temporada estar un poquito mejor, pero bueno, estoy con dolor a diario, aunque sea andando por la calle y el físico pues te hace ver de alguna forma con este tipo de cosas, ¿no? Pues que ya no estás para competir a cierto nivel y bueno, pues hace 2 meses me mentalicé de que no iba a terminar de jugar baloncesto sentado en el banquillo, lesionado desde el vestuario y bueno, pues mentalizado de aguantar el dolor y bueno, ya por suerte llega al final de temporada, el objetivo parece que está conseguido, no matemáticamente, pero casi y bueno, pues nada, contento de que la cosa no haya ido a mayores, no me ha roto el Aquiles, la verdad. ¿Has jugado lesionado desde...? Llevamos 2 meses, sí, pero sabiendo la situación, pues al final el cuerpo técnico, Mario, Javi, el fisio y tal, hemos sabido trampear de alguna forma la lesión y que no influyese tanto como podría ser al principio. Y bueno, yo creo que al parecer lo hemos conseguido. Bueno, ya Mario, el viernes a ver qué tal. Y bueno, aunque ha habido momentos mejores y peores, partidos mejores y peores en cuanto a dolor y demás, parece que al final hemos conseguido, ¿no? El objetivo de llegar al final. ¿Qué ha sido lo mejor de estos años en casa? Yo desde que llego en verano en 2015 y me montéis esa rueda de prensa con gente en el Hotel Barceló y tal, yo con mi familia al lado, yo dije, una frase que dije, me siento abrumado y era verdad. Entonces, cuando la toma de contacto que tienes con un club, con una ciudad, con su gente, es tal, pues obviamente, pues ¿qué voy a deciros? Que no sepáis ya. Aquí estoy con mi casa, es mi segunda casa, nunca he estado mejor en ningún otro sitio, nunca. ¿Cómo te sientes
trato con la gente del club, con mis compañeros, con mi familia, cómo está aquí. Es mi hija pequeña que ya habla con... Es una cacereña más. Ya habla con el popino, ya no pronuncia eso al final, tal. Entonces, pues voy a decir, es mi segunda casa y estoy francamente contento de... A lo mejor una pena no haber podido venir unos años antes para haber despegado mejor baloncesto, ¿no? Pero bueno, muy contento y como os digo, mi segunda casa, muy agradecido a todos por el trato que me habéis dado y espero que me sigáis dando. Y nada, es que tampoco me quedo corto de palabras al respecto, ¿sabes? ¿Has tratado de convencer a alguien de que siga? ¿O quién ha sido el que más ha tratado de convencer? No, nadie, no. Era consciente de que ya el chico no estiraba más y he dicho, no, ya, es que está bien. Claro, lo hemos venido comentando cuando nos hemos encontrado, ¿no? No es un día muy emocional para ti de llorar, nada, que es un poco la imagen clásica, ¿no? Del de día que uno se ha retirado. No, hombre, yo, si queréis lágrimas, yo le digo a Añete que sin que parezca nada, me tengo un patadón en Aquiles, ¿sabes? Que lo tiene cerca y vamos, sollozo aquí. Hombre, es un día especial, es muy especial. Cáceres me da la oportunidad de resarcirme de cómo estaba con el baloncesto de hace 3 años. Desde el primer día me sentí como en casa, han sido 3 años excelentes, formidables, increíbles. Sus subidas y bajadas, como en todos sitios. Pero bueno, emocionado estoy. Lo que pasa es que soy un tío duro. ¿Qué tenía Cáceres que, diferente al resto, habiendo estado donde has estado en estos años y diciendo lo que estás diciendo, ¿no? ¿Qué tenía? ¿Qué has tenido de especial, Sara? Uno sabe cuando está a gusto en un sitio, cuando ve que hay química en todos sus niveles, en todos sus estamentos, ¿vale? Desde el utillero hasta el último de la peña. Desde el director deportivo hasta el físico. O sea, tú ves que ahí todo el mundo va lo mismo, que la gente se compenetra, que, no sé, qué buen ambiente, qué buen rollo, que no hay egoísmos. Después de 17 años de jugar al baloncesto, vives de todo. Y de alguna forma ves llegan las cosas de una forma o de otra y te das cuenta de aquí que tienes toda la confianza del mundo para ser quien eres y no tener que ponerte caretas ni nada de eso. Y como todo el mundo, de alguna forma, es o ha sido, ¿no? Fiel, ¿no? A esa forma de ser dentro del grupo, dentro del club, dentro de lo que son los aficionados, lo que es la prensa, pues eso no se tiene en todos sitios. Y si no, puedes preguntar por ahí. ¿Qué esperas del partido del viernes? ¿Sabes lo que te viene ya? Espero que ganemos. Y ya está, no tener que confiar en victorias o derrotas de terceros para estar matemáticamente salvado. Yo creo que todos tenemos bastante reciente, el partido que perdemos allí, 2 prórrogas, en último segundo, una más que presumible falta a Luis en la bandeja, desde que coge el balón en nuestro campo hasta que llega a lo contrario. Obviamente yo creo que lo que tenemos son muchas ganas de revancha, ganas de ganar. Y a nivel personal, vamos a ver, el tema de la retirada es algo totalmente circunstancial, ¿vale? Yo lo que quiero es que el último partido sea una victoria y que la gente que venga al pabellón vea despedirse al equipo de la temporada pues, con una victoria. La temporada ha sido muy, muy larga. Nos ha pasado de todo como siempre. Y es muy, muy complicado mantener el nivel físico, el nivel mental, continuamente durante estos 7 meses, porque es que siempre nos pasan cosas. Y uno se cansa de ello. Aún así, bueno, pues no queda otra más que tirar para adelante y aguantar. Y bueno, yo espero de alguna forma poner el colofón a una temporada en la que a todos nos hubiese gustado estar más arriba. Que si todo hubiese pasado, si con normalidad, habríamos estado mucho más arriba. Pero bueno, no ha podido ser, estos conceptos están lo que hay. Y bueno, el último partido espero que ganemos y ya está. Deja pensar que te ibas a retirar con un descenso, con el equipo la pasada tan mal y tal, ¿tú crees que esto se acaba? Pues se acaba, hombre. Sí. Está totalmente convencido. Por lo que os he dicho antes. Este es un equipo, en los 3 años que he estado aquí, es un equipo que se crece contra las adversidades. Primer año, se lesiona uno, otro, y acabamos, me acuerdo que jugamos 7 en Barcelona.
El año pasado, bueno, pues hubo una serie de circunstancias, pues, jugadores que a lo mejor que no dieron el nivel esperado y más historias, ¿no? Y también se sufrió, bueno, sufrió menos porque aseguramos la permanencia bastante antes. Y este año, pues, cayendo uno tras otro, uno que si el tobillo, el otro que si el cruzado, el otro que no sé qué, a este que no sé, cada día pasaba una cosa distinta. Pero por suerte el grupo estaba unido y sabíamos todos a lo que jugábamos y era pues a sacar esto adelante y aunque nos hubiese gustado jugar playoff, que todo parecía que íbamos a hacerlo, circunstancias de la vida, al final, pues te juegas la permanencia. No, en ningún momento pasó por mi cabeza el hecho de retirarme con un descenso, bajo ningún concepto. Pues se tiene que seguir a lo mejor, ¿no? Sí. Bueno, no sé, no sé. Bueno, pues nada, estamos en un día hoy especial. Especial porque se nos retira un jugador importante para nosotros, pero creo que muy importante no solamente en Cáceres, sino a nivel nacional. Una historia, un histórico del baloncesto español, hasta en ACB, hasta en varios equipos, hasta en el extranjero. Yo creo que es un jugador que ha dado siempre todo lo que ha tenido en su profesión. Lo ha demostrado en Cáceres con creces. Nosotros estamos muy contentísimos con el resultado que nos ha dado, tanto como jugador como como persona. Y de aquí agradecerle estos tres años que nos ha dado maravillosos, que para nosotros creo que ha sido fundamental que haya estado con nosotros. Nos ha dado esa experiencia que muchas veces pues, se necesita en un vestuario y creo que él ha cumplido perfectamente esa función y estamos muy contentos de haberlo tenido y desde aquí le vamos a desear siempre lo mejor para él. Bueno, ya quiero deciros que se retira como jugador, pero que el club va a seguir contando con su servicio al año que viene. Nosotros, más que una despedida, podemos decir que es una renovación, pero fuera de la pista. El año que viene queremos que sea el gerente del club, no director deportivo, que el club no tiene capacidad para tener un director deportivo y un entrenador, económicamente hablando. Entonces, va a ser un gerente que hará de todo, como hacía Jordi en su tiempo, como hacemos todos en el club, como hizo ahora que lo veo a Mario, el día de la gotera, que salía. O sea, en este club estamos todos acostumbrados a hacer de todo y él va a ser pues ese puesto que, bueno, por circunstancias de la vida, Jordi tuvo que dejarlo y será él el que ocupe ese puesto. De eso ya hablaremos cuando llegue su momento, porque ahora lo importante es salvarnos matemáticamente, aunque prácticamente está casi hecho. Pero vamos a esperar a que nos salga matemáticamente. Ya hablaremos del futuro. Ahora estamos para su despedida, que es lo fundamental de esta rueda de prensa. Y nada más, deciros que ya cuando contemos con los apoyos que vamos a tener, que serán fundamentales para que reforzar el proyecto, si tenemos lo suficiente apoyo, que se confirmen los apoyos que vamos a tener y veamos cómo está el club, ya tendremos tiempo de decidir lo demás. Nada más que comunicaros eso. Y también deciros que el club queremos que toda la afición venga a despedir a Sergio, solamente a ver el partido, sino a despedir a Sergio, y hacemos una oferta especial en la que los socios normales pueden sacar entrada al 50% y los totales una entrada gratis para el partido. Esperemos que toda la gente venga a apoyarnos, venga a despedir a Sergio, que es lo que se lo merece, y nada más, que sea una fiesta al pabellón, exactamente, dice Pedro, y que esto, bueno, pues nos sirva a los que nos quedamos pues de revulsivo para seguir trabajando y que el club siga creciendo poco a poco. Si tenéis alguna preguntilla, si no, pasamos a Añete. Recalcar que las entradas se recogen en la sede del club. Ah, eso sí. Las entradas son nada más, esta promoción es para en la sede del club hasta el viernes por la mañana. En taquilla no se va a hacer esta promoción porque vienen también colegios, vienen sitios y muchos artes. Muchos aleos, entonces nada más que la promoción va a ser durante la semana en la sede del club. Hasta las 2 de la tarde. El viernes. Te quiero preguntar, ¿qué os ha impulsado a hacer esta oferta a Sergio para tener este nuevo producto? Bueno, pues ya digo, como con la baja que tuvimos de Jordi, creemos que en el club ese papel es necesario. Y bueno, a Sergio lo llevamos conociendo hace 3 años, sabemos cómo funciona, cómo es, lo que creemos que está preparado. Conoce el mundo del baloncesto a la perfección y nos ha demostrado durante este tiempo, ya como he dicho al principio, aparte de su profesionalidad deportiva en la cancha, pues su forma de ser, su talante y creemos que está preparado lo suficientemente para que
pueda cubrir este puesto en el club. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo, Sergio, vengo para decirte dos cosas. Si fuera Pepe, te cogería la mano y te lo diría mirándote a los ojos, pero bueno, no es el caso. Bueno, quiero primero felicitarte, porque creo que después de 17 años como profesional, no solo yo, sino creo que todo el baloncesto nacional puede calificar tu carrera como exitosa. ¿Por qué? Porque el éxito no solo radica en jugar al máximo nivel, ni conseguir colectivamente pues, méritos deportivos, ¿no? Campeonatos. Bueno, yo creo que el éxito es otra cosa. El éxito es que el viernes por la noche, cuando llegues a casa y estés cansado y dolorido, sepas y mires atrás, te des cuenta que durante esos 17 años has sido súper honrado con tu carrera deportiva. Muy, muy honrado. Y eso significa tener una carrera exitosa, no es otra cosa. Y para mí es muy importante pues, haber contado contigo, ser parte de tu historia como profesional, y yo creo que puedes estar muy orgulloso. Muy orgulloso de los tuyos, también tus hijos, tu mujer, porque seguro sé lo duro que es el deporte, y si no tuvieras ese apoyo es muy complicado haber aguantado como has aguantado. Y creo que eres un jugador honrado. Y eso es vital en este deporte. Y luego para agradecértelo en lo personal, porque yo creo que hay que agradecer tu compromiso con el equipo, dentro y fuera de la cancha, en el vestuario y en la cancha, con tu club, con la ciudad en la que te has establecido, y ojalá seas feliz durante muchos años, por tu liderazgo desde el ejemplo, que eso es vital para un deportista, y por tu capacidad de mantener la ilusión, porque estas patas solo se mueven si tienes ilusión. No hay, después de tantísimos años como profesional, no se mueve por otra cosa. Y yo eso he tenido la suerte de vivirlo, y estando lesionado, se ha entrenado, se ha competido, y esa es la clave de lo que le da motor a la vida, la ilusión por hacer las cosas, y tú las has mantenido. Vas a echar de menos, seguro, en todo lo que también ha sido muy importante dentro del equipo, todo lo tangencial al baloncesto, echarás de menos una poche en un autobús, espero que sigamos echándola, unas cervezas con los compañeros o con el cuerpo técnico muchas veces para solucionar problemas, eso lo echarás de menos, seguro. Bueno, en tu nueva faceta tendrás la oportunidad de seguir sumando y seguro que lo harás. Y nada, agradecértelo en lo personal y posiblemente en nombre de todos los entrenadores que han tenido la oportunidad de trabajar contigo. Muchas gracias. Let's go.